Karateka tradicional, bienvenido a simplemente otra sesión de nosotros compartiendo lo que hacemos en nuestro entrenamiento. Eso es todo, como todas las veces lo digo. Saludos a Sensei Luis Arturo Santaliz, os, y a cada una de las personas que están viendo esta transmisión. Os para ustedes, doquier que estén en el mundo, ¿ok? Vamos hacia adelante. Esta es nuestra segunda de hoy. Yes.
Y yo voy a sentar. Pues, obrigado. Pues ahí me está. Bien. Y entonces ahora iremos directo a la chicata, calentando el tren inferior. ¿Okay? Solamente el lado izquierdo. Y para chiquilla noche. Dos, seis, ocho, seis, ocho. Y de acá vamos a Bodo Pitsunachi. Resistencia. Y derecho. Vamos ahora con el lado derecho en esta ocasión. Pitsunachi. Bodo Pitsunachi. Sensei Satoru Tobita, always is a great pleasure to have you here. Oh, Sensei Tobita. Ángelo Ruiz Sensei, saludos Ángel. Rivera Olivera R. Daniel, cosas buenas, Ok, estaremos trabajando hoy en los básicos de el paso, del dar paso, ¿okay? En dirección hacia el frente y a veces en dirección hacia el frente. Shisentai. Oshinashi. Oshinashi. Solo el tachi kata. Manos pueden estar acá o pueden estar acá para sentir como si se kata me subo. Ok, muy bien. Lado izquierdo, pitch. Muy bien. Ahí mismo. Otro lado, muy bien. Sangre. Chi. Four. Five. Six. Five.
Ahora empezaremos con el os arigato semasa shukikata oisuki. Solo oisuki shuga, el nivel más natural. Shisekai sudachi os marishimasu.
pies. Mi idea. Son. Chile. Ok. Tucci. Facci. Pisami, forse la cicchia così lì, pisami, ecco, mi sentai, così la cicchia, ecco, così, la cicchia, la cicchia, iremos al Copic Search. Utilizaremos la rotación para crear un adelanto y una contrarrotación. ¿Okay? La diferencia de 100 Search, ustedes están pensando en adelantar su posición. En Copic Search, ustedes van a estar creando una diferencia en más para luego adelantarla. Rogelio Flores Jimmy Jiménez, OCC, cosa buena. Saludos, Rogelio. Muy bien, esta vez lo haremos yendo hacia el frente, yendo hacia atrás. Como son muchos, descubriremos. Son 1, 2, 3, 4 y 4 más son 8. Escribiremos ahí en la pizarra cómo va la repetición. ¿Ok? Y dice el cambio de su eje. ¿Ok? Cambio mi eje. Y ahora ya mi eje está comprimido. So, el eje va a querer salir hacia afuera. ¿Sí? Ahora cambio mi eje está comprimido. Va a pedirme salir hacia afuera. ¿Sí? Piensen eso, en la relación con su cuerpo superior, cómo conectan el torso, es decir, si sentar, respirar, o si la diferencia. Bien, hit, hit, y arriba, y ahora vamos por el lado derecho, hit, hit, y arriba, y ahora vamos hacia atrás, primero va hacia atrás.
con la pierna derecha desplazando y con la boca. Ahora estamos al revés y ahora vamos al otro lado. Ahora vamos arriba. Ahí hicieron 8. 8 en total. Entonces, ahora en nuestro próximo, lo que estaremos haciendo es tratando de seguir, no estético, sino escuche qué es lo que necesita su cuerpo. Os, Sensei Joseph Bona, os, respect to you too, Sensei Os. Ok, so, ready. Así que ahora ya puede preparar esas fibras para arrancar. ¿Ok? Y aquí iremos, ¿eh? Una vez más, izquierda, derecha y arriba. ¿Ok? Volvemos. Le hago a la derecha y aquí, derecha, izquierda y arriba. ¿Sí? Tiene que fluir. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Si se da, si da, si da, si da, si get it. Thank you.
Uno. Ya como yo. Yo como yo. Vamos a volver. Yo como yo. ¿Poco mejor? Ok. Muy bien. Y ahora vamos hacia atrás. Ya como yo. Yo como yo. Ok, y ahora vamos por el otro lado, hacia atrás, más guachi, y arriba, ok, y ahora vamos por el otro lado, hacia arriba, y arriba, dos. Ahí ya por eso, más alto. Ok, y lo pijón. Y San Luis aquí, San Andrés aquí. Y ahí va a andar. Todo por dentro. Si usted va a romper, usted nunca golpea por fuera, no, usted golpea por dentro, golpea el pisado, por dentro, ¿verdad? Y le queda marac, le queda marac, también, codo con codo, hombros, caderas, por dentro, ¿ok? Muy bien, el paso, el paso, ¿ok? Te va a dar el paso. Y que va a andar ahí, ¿no? Usa su carretera. ¿Ves? Carrera, carrera, carrera. ¿Ves? Muy bien. Ahora tenemos yo. Mira, si se cae. Y si va a ser ahí, pues sin más más. Y va a andar ahí, ¿no? Okay.
chinche. Power. Hope everything alright, eh? Many blessings there. Keep going. Strong. With fresh heart. Go. El Yodhana Gyuke, ok. La razón por la cual yo escojo el Yodhana Gyuke es porque yo necesito coordinar ambos brazos, ok. Uno, dos, tres, con las piernas, ok. Si yo estoy, digamos, vamos a empezar con el primer paso, lo más fácil humanamente es ir hacia adelante, y luego lo más difícil después de eso. Que no es tan difícil nada, es cuestión de práctica. La práctica hace la perfección. Es ir hacia atrás. ¿Okay? Aparte, nuestro karate nunca va a ser perfecto. ¿Okay? So, aquí sería el kamae. Y de aquí, cuando yo voy hacia enfrente, yo llevo mi escalera y voy por mi corredor del centro. No hago esto, ¿eh? Mis hombros tienen que quedar cuadrados. Y entonces de acá, uso mi cadera. Mi cadera. Mis rodillas, el lenguaje de la rodilla y del tobillo cambia, ¿ok? Porque cuando la cadera lleva al cuerpo, llega al sitio. Si no, usted queda atrás. Cierra muy temprano, porque la cadera no fue la que lo movió hacia enfrente. Cuando usted camina, usted no camina sin usar la cadera. Usted usa la cadera y luego camina. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Okay, lado izquierdo es más. Por el otro lado, sí.
buscando la manera más natural, ¿ok? Naturaleza. Os sensei Totsuhin Tokokubun. Always a great privilege to have you here. Os sensei Kokubun. Blessings, sensei. ¿Ok? De la manera más natural. Vamos enfrente. ¿Ok? No se confunde, no se ponga rígido. Ahora el próximo, vamos a cambiar. Bien. Cuando nosotros hacemos kata, kimbo, kumite, no es solamente una acción hacia enfrente, sino es una acción hacia enfrente conectada. Una vez yo termino esta, puedo regresar y volverla a retomar. En las katas es lo mismo, ¿ok? En las katas, usted va hacia enfrente, ¿no? También puede ir hacia atrás, sin ningún problema, nunca se desconecta. Simplemente es con cercanía. Usted mantiene agonistas y antagonistas propiamente con presión en el piso para seguir el movimiento. Estar siempre un paso adelante del compañero, del oponente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para eso, usted necesita trabajar los abductores. ¿Ok? Si es solamente un karate externo, desgastará sus rodillas, caderas y tobillos y lo dejará al principio y al final, entre medio de las transiciones, nunca conectará. ¿Ok? Sí, sentar. Así que de acá, voy a poner mi brazo derecho adelante. De acá voy a hacer mi Sakmitsuki y regreso a Neko, a Neko, a Neko. De Neko voy a ir Mawa Chiempi. De aquí, Tatsuki, Pecho Uchi, y otro Pecho Uchi, y Shuto. ¿Ok? Voy a repetir este lado para tratar de recordarme de todos esos movimientos. ¿Ok? Así que pongo mi brazo, mi hombro no puede estar ahí, mis hombros tienen que estar acá, mi Seikatame tiene que estar adelantado y abajo. ¿Ok? Adelante y abajo. Si usted simplemente adelanta, rompe acá. ¿Ok? So, de acá. Y ni. ¿Eh? Y son. Y chi. Y go. Y rock. Y chi. ¿Eh? Muy bien. Y volvemos a intentarlo, ¿sí? Y de aquí, san, shi, oh,
Aquí dejamos una línea entre medio, vamos arriba y de aquí vamos tranquilizando su pie hacia la frente. ¿Ves? Solo pisando su pie y regresamos. 1, 5. Todo fácil. Sin fuerza, ¿sí? Sin fuerza. ¿Ves? 2, 3 más. Hey, sería. Bien. Más atrás, más atrás, más atrás. Todavía más atrás. Bien. ¿Ok? Sube la mano. Hacerlo cercano y lo más natural posible. Okay.
esposo. Y ahora vamos con el ya constituido. Ya constituido. ¿Ok? Muy similar. Los pies no se mueven mucho. Simplemente una línea, adelante y atrás. Usted no puede, no debiese, ¿eh?, comenzar acá. ¿Eh? Digo, si usted es alto y largo, no tiene mucho problema, ¿verdad? Pero tiene que tener cuidado con la gente que va por debajo. ¿Eh? So, de aquí, usted va a ir así, hacia abajo. Estoy un poco deshidratado y he tenido algunos calambres, ¿ok? So, tengo que tener mucho cuidado. Vamos de nuevo. Vamos a ver cómo va la cosa. Vamos suave. Han sido muchas clases esta semana. Estoy tratando de volver a retomar, hacer 3 por día. Pues, no es así. Y vamos acá, a su lado derecho atrás. Y de acá, vamos hacia el frente y uno, ok, uno, y tres, y cuatro, y cinco, más atrás, más atrás, más atrás, y seis. Quiero que antes de salir usted sienta que esto aquí ya no puede más, ¿ok? Esto es lo que lo va a empujar a moverse hacia allá, no esto. Estos son músculos muy largos, ¿ok? Y toman espacio al final cuando tienen espacio, ¿no? Estos son músculos más cortos, así es que son los que inician. Entonces ahora vamos del otro lado, lado derecho. Si usted se deshidrata mucho al entrenar, es recomendable, ¿verdad? Vaya a un médico primero, pero es recomendable una cucharada pequeña de sal y 2 limones en agua, un vaso de agua de roca, ¿ok? Un rock glass, ¿ok? Con eso ustedes lo pueden bastante bien. Cuarto de veces y se les quita el problema. Ok, entonces salimos, pasa enfrente y de acá, vamos de nuevo, ¿ok? De aquí, vamos de ahí hacia abajo, ¿ok? Bueno, voy a hacer un solo ejercicio del que iba a hacer y con eso voy a terminar la clase porque ya tengo muchos cramps acá y no quiero que esta noche sola me cause un problema, ¿ok? Pues solamente una muestra. Básicamente es que usted viene de aquí y hace 1, 2, regresa, ¿sí? Cambia y 1, y ahí el gato sigue. Se acabó. Pues, al gato ahí no está. Muy bien. Sí, está. Pues, acá. Voy a hacerlo acá arriba. Pues, al gato ahí no está. Sí, está. Pasó. Kitox, Makoto no Michio, Omamuro.
Detox, Body Compensational, Rational. Detox, Raise Your Hormone Summary. Detox, Taking of Your Human Summary. 以上、署名に礼、先生に礼、おす、ありがとうございました。先生大、Dental Karate Practitioners。Caramba, qué rico haber podido compartir esta segunda clase con ustedes. Desgraciadamente ya los aductores precisamente los tengo. Ahora mismo tengo un calambre horrible acá, pero eso viene con lo que nosotros hacemos. Pues es parte de nuestro hermoso karate. ¿Ok? Cosas buenas, adelante, bendiciones. Esperemos mañana estar bien para poder continuar con el proceso. Pues,